sobreviviendo 1000 días en GTA V. Así que ahora, si no dejas un like en este video, te cortaré el wifi. No, ya en serio, dale like. Ah, ¿verdad? ¿No que no te lo cortaba? ¡No manches! ¡No manches! Ya no tenía wifi, no sabía qué hacer. Y si te suscribes en el botón debajo de este video, pronto llegaremos a 4 millones. Aparte, estoy seguro que toda la ciudad ha sido evacuada en este momento debido a que el tsunami se aproxima. Díganme que sí. No hay personas en las calles. Están completamente solas. Hemos llegado a la playa. Me imagino que me voy a encontrar con noticieros, gente reportando el lugar o cualquier otra cosa, ¿no? Alguien debe estar informando. Oh, por primera vez en la historia veo completamente solo la zona más turística de GTA V. Está completamente sin personas, solamente yo caminando. ¡Ey! ¡Un mensaje! Sé que va a haber un tsunami. Te paso estas coordenadas. Ve por ese vehículo. ¡Oh, no! ¡Madre mía! Ok, tenemos que ir por ese vehículo. Tenemos que movernos. Tenemos una persona que abrió su tienda el día de hoy, ¿no? Bro, viene un tsunami, bro. Tienes que huir. Y sí, justo como estaba previsto, están los bomberos aquí, la policía. Están resguardando la zona. Señorita, ¿cuántos días quedan para el tsunami? Tan solo unas horas. Oh, no. Tan solo unas horas, tenemos que escapar de aquí. Esta gente está loca. ¿Cómo vienen a esperar el tsunami? El agua se ve muy tranquila hasta eso, pero no se dejen engañar. En cualquier momento podría ocurrir lo peor. La ciudad completamente inundada. Están verificando los niveles del agua. Tenemos abusos por allá. Esto se viene feo. Esto se viene feo. Veo que el agua está subiendo cada vez más. ¡El tsunami se aproxima! Tengo que ir a esas coordenadas. Supuestamente había un vehículo, el cual nos puede ayudar a sobrevivir si es que llega el tsunami. Tenemos un montón de rescatistas. Vean eso, con todos sus uniformes. Es más, como viene un tsunami, me voy a robar su patrulla. ¡Lo siento, don Pedro! Y oigan, tenemos un montón de embarcaciones vigilando la zona. Yo me voy de aquí, voy a ese punto, voy a esas coordenadas. Vamos a buscar esto. Estamos a punto de llegar a las coordenadas. Estamos demasiado cerca y los autos están manejando como no tienen idea. Van a exceso de velocidad. ¿Qué rayos acaba de ocurrir? ¿Están volando autos? Los vientos creo que están demasiado fuertes. Se aproxima el tsunami. ¡Huyan todos! Pero antes hay que conseguir ese vehículo. ¡Oh! ¡El viento! ¡El viento está lanzando los vehículos! No lo puedo creer. Se está saliendo de control. Ok, ese vehículo supuestamente nos ayudará si es que llega a haber un tsunami, debido a que se puede utilizar en el agua y la base debería estar justamente enfrente. Así que manos a la obra. Vamos a movernos. Hemos llegado a la base. Está justamente por aquí. Me imagino que ya no hay personas en las calles. Obviamente, en ese momento tengo que dar la vuelta, tengo que llegar hasta la parte de allá. He llegado a la zona, pero lamentablemente me he dado cuenta de algo, y es que tiene seguridad. Tendré que esperar algunos días si es que llega el tsunami. He instalado una pequeña casa de campaña que traje conmigo, y si es que en los días próximos no se mueven los sujetos, si es que no llega el tsunami, tendré que entrar por ellos, terminarlos y obtener el vehículo, ir por Chop e ir a la parte más alta de Los Santos y sobrevivir al tsunami. He estado en esta pequeña casa de campaña y sí, los sujetos no se mueven. Están en el mismo lugar, no sé qué realmente sea lo que están esperando. Y sobre el tsunami no tenemos pista alguna aún. Pero bueno, tendré que terminar con esos tipos. Voy a subir por esa escalera, voy a entrar en modo sigilo. En cualquier momento el tsunami llegará, así que debemos de apresurarnos, debemos de ser rápidos. El agua ha desaparecido. Ok, tengo que apresurarme, los días han pasado. Obviamente esto iba a ocurrir. En este momento nos preparamos para el ataque. En este momento vamos a entrar por ese nuevo auto que nos ayudará bastante a sobrevivir a un tsunami. Es momento de bajar, es momento de saltar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡No manches! Tenemos el vehículo, nadie se mueva, nadie se mueva. ¡Kaboom! ¡Pum! Y agarramos el vehículo, nos marchamos. Al parecer estaban levantando una pequeña base en esta zona. Ya tenían aquí su fruta, ya tenían sus mesas, pero no importa, no importa nada. Simplemente salvarnos, huir de esa zona. Y sí, tenían casas de campaña y todo, pero no importa, gente, tendremos que robarnos este vehículo. Tenemos que salir de aquí ahora mismo y tenemos el vehículo perfecto. Es un vehículo que resiste perfectamente al agua. ¡Eh! ¡Me acaban de bajar del auto! ¡No me lo puedo creer! Ese tipo quería robarme el vehículo.
vehículo y solamente me bajé a abrir la pluma. Ahora mismo salimos de aquí, ahí está, y nos lanzamos al mar. En todo este lugar había agua. En este momento ya no queda absolutamente nada. El tsunami se aproxima. En cualquier momento la ciudad estará completamente inundada. Debemos de llegar a la casa. He regresado aquí donde se encontraban los noticieros, las patrullas, absolutamente todo. Y me estoy topando con un montón de corales. El acceso es un poco complicado, pero sí, estoy intentando llegar a la playa ahora mismo para ver si aún siguen ahí. Y es que siguen esperando el tsunami, si es que siguen informando a la gente. Y si no, simplemente saldré lo más rápido posible. Huiré de la zona. Es obvio que el tsunami se aproxima, pero sí, aquí sigue todo el mundo. Siguen esperando el tsunami. No, yo no. Yo me voy de aquí. Estoy a punto de llegar a mi casa y en efecto, ya no queda nadie. Es hasta extraño ver las calles completamente solas, sin personas, sin absolutamente nadie. Estacionamos el vehículo, nos bajamos ahora mismo. Está temblando. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos ocurrió? ¿Hola? Estoy en mi casa, ¿no? ¿Qué hace un oficial ahí? Ahí está la marca, vean esto. Creo que el terremoto me tiró por las escaleras. ¿Qué es todo esto? ¡Qué locura! No puede ser, ¿han tomado mi casa? Seguramente algún amigo o algo, Michael o Trevor, vinieron e instalaron todos esos refuerzos. Pero oigan, no van a servir para nada, un tsunami se aproxima. Por aquí debe de estar Michael o Trevor, alguno de los dos, ¿saben? Chop, ven Chop. Nos vamos de aquí, Chopcito. Vente, tenemos que escapar ahora mismo. Ahí está Michael y Trevor, ya sabía que ellos fueron los que hicieron todo esto. Seguramente no me contactaban, vinieron, levantaron todo este lugar. Así es, mi casa la ha transformado para sobrevivir ante un apocalipsis zombie o cualquier otra cosa, pero no a un tsunami. Ok, esto no es nada bueno, tenemos que marcharnos de aquí. Pero lo importante es que tenemos el auto, hemos logrado sobrevivir y marchémonos de aquí ahora mismo. Chop, ¿estás bien? Oigan, empezó a temblar el auto, ¿no? Oh, no, justamente lo que me imaginaba, el tsunami ha llegado a la ciudad. Aún es momento, aún no sube hasta lo máximo, así que tenemos tiempo de resguardarnos. ¿Qué es esto? ¿Barcos gigantes? Esto sí me interesa. Tenemos que entrar ahora mismo, conseguir las llaves de una embarcación para que en el momento de que el tsunami llegue a este punto, estar totalmente resguardados y tener un vehículo en el cual escapar. Bajémonos de la bestia. ¿Qué es eso? No puede ser. Tenemos una base. Tenemos que llegar hasta la parte de arriba. Al parecer se están preparando. Hay militares. El tsunami aún viene. Ese solamente es el comienzo. Listo. Hemos logrado infiltrarnos en las instalaciones donde se encuentran los barcos. Me imagino que esos tipos se han de estar armados. Sí, se los dije. ¿A dónde? Tenemos otro justamente aquí. Vean eso. Se están resguardando en sus embarcaciones para luego escapar del tsunami. Pero no. Pero no, gente. Nosotros nos aprovecharemos de esto, obtendremos la ventaja y obviamente obtendremos un yate. Y luego subiremos allá arriba porque al parecer el tsunami más grande se aproxima. Pero aquí ya hemos terminado con todos. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Eso me pasó rozando! ¿Dónde está? ¡Acércate, papu! ¡Acércate! No sabe lo que le espera. Lo voy a hacer pedazos. Ahora sí. ¡Pum! ¡Vamos! Lo derribamos por completo y creo que tenemos una embarcación para nosotros. Me estaba retirando de la zona y vean todo lo que me acabo de encontrar. Oficiales resguardando las calles. El tsunami se aproxima. Hay un montón de autos abandonados por ahí. ¿Pero qué sucedió? A ver, necesitamos información. Tranquilo, Chop, tranquilo. Señor, me dirijo a la base de allá. Hijo, tienes que ir al Capitolio. En ese momento, muchas personas están resguardando ahí. El tsunami más grande se aproxima. Te recomiendo que vayas hacia allá. Ok, tenemos que ir por allá entonces. Quedará como segunda opción la base en el cerro. Y sobre todo ya contamos con un barco. En caso de que el tsunami llegue hasta la parte de arriba, estamos totalmente preparados. Vean esto, también cerraron por aquí. Llegamos al punto, nos bajamos del vehículo. Y recuerden que tenemos una base allá, un poco más alta que esta, porque creo que esta no va a sobrevivir, ¿verdad, Chop? Tenemos a todo el mundo aquí. Sí, al parecer todo el mundo está en la zona. Se están resguardando del tsunami. Vaya locura. Y obviamente nosotros también nos vamos a quedar aquí unos días. De hecho, aquí está el presidente. Bueno, nos vamos a quedar en una casa de estas.
Han pasado un montón de días y tenemos a Trevor. Trevor también vino, no puede ser, esto es increíble. Vamos a sobrevivir todos, ¿no? No sé cómo ha reaccionado el tsunami, no sé si se ha puesto más feo. Vamos en este momento, vamos a subir por aquí, vamos a investigar qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren todos? ¡Oh, ya me di cuenta! El nivel del mar está subiendo cada vez más. Mi casa ha desaparecido por completo, estoy seguro. No lo puedo creer, ha quedado completamente en el agua. Tenemos que ir a una parte más alta, el tsunami está llegando. En cualquier momento nos tomará por sorpresa. Ahora entiendo por qué todo el mundo estaba corriendo. Abandonemos el Capitolio. Ahora mismo nos tenemos que ir de aquí. Esperen, ¿podré utilizar ya mi barco? No, al parecer el agua no ha llegado hasta este punto, así que aún no puedo utilizar mi barco. Mi casa ha desaparecido por completo. Es más, voy a bajar a investigar antes de ir a la base. Justamente era ya. Listo, he logrado bajar. Mi casa sigue intacta. Yo pensé que ya había desaparecido. Y sí, hasta este momento aquí es donde va el nivel del tsunami. Estamos entrando al tsunami. No lo puedo creer. Esto es una locura. Obviamente no podemos habitar la zona. Tenemos que ir al refugio porque ese tsunami en cualquier momento subirá de nivel nuevamente. Así que tenemos que resguardarnos. Tenemos que marcharnos de aquí. Pero bastante asombroso el hecho de que este auto puede ir por debajo del agua. Hemos logrado llegar a la base y sí, en efecto, hay militares. Pero ¿qué está pasando? ¿Se están peleando entre ellos? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Me voy a resguardar. Esperen un segundo. La parte de atrás de los Santos también está completamente inundada. No lo puedo creer, todos están peleando. Vean esta locura. No puede ser, se están volviendo locos. En cualquier momento todo esto estará completamente inundado. Tendré que quedarme justamente por aquí. No hay opción, tendré que entrar, pelear con esos tipos y obtener un poco de lugar. No tengo más alternativa, simplemente hacerlos pedazos a todos. ¡Wow! Eso sí estuvo impresionante. Estoy dándole al full, simplemente abriendo un campo, estoy destruyendo todo. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡No! ¡Un helicóptero! ¡Rayos! El helicóptero me hubiera funcionado perfectamente para escapar, ¿saben? Creo que hemos tomado la base. Creo que lo hemos hecho bastante bien. ¿Cuándo se convirtió en salvarse de un tsunami en absolutamente toda esta locura? Pero bueno, lo importante es que lo hemos logrado. Tenemos a más sobrevivientes por aquí. También nos deshacemos de ellos. No sabemos si quisieran terminar con nosotros, así que absolutamente todos. Vean esto. Vean la ciudad. En cualquier momento el tsunami estará en toda la ciudad. Tenemos que irnos de aquí, pero antes tengo que reparar ese helicóptero. ¿Dónde está? Es la única forma de salir de aquí porque en auto no se puede. Tengo que reparar ese helicóptero, sí. Yo creo que sí se puede, creo que sí se puede. Tendré que buscar las piezas y tendré que colocar una casa de campaña justamente aquí. Ahí va, casi va el helicóptero. Lo he logrado reparar por completo. Encontré las piezas, vean esta locura. Supuestamente se habla de una base en el monte Shiliat, así que debemos de apresurarnos. El tsunami se aproxima. Hemos reparado el helicóptero por completo. Ahora lo importante, ¿este helicóptero prenderá? ¿Este helicóptero realmente me podrá sacar de aquí? Aún tiene algunos cristales rotos, pero es lo mejor que pude hacer. ¿Enciende? ¿Enciende? ¡Sí! ¡No lo puedo creer! Ahora sí, manos a la obra. Vamos a buscar esta base. Oh no, intenté aterrizar en una montaña, pero se me fue muy complicado. En este momento vengo encontrando la tierra y creo que la he encontrado. Y oigan, esto está muy loco porque escuché un ruido sumamente fuerte, un fuerte viento. Y al parecer creo el tsunami ha llegado hasta la parte más alta de la ciudad. Voy a intentar aterrizar en la base, al parecer es una base militar. Vamos a ver si no me hacen nada, a ver si no piensan que soy un enemigo o algo por el estilo. Voy a intentar rodearla y obviamente aterrizar en ella. ¡Estamos cerca! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos logrado aterrizar! El tsunami ha logrado cubrir absolutamente toda la ciudad. Esos son los únicos sobrevivientes, los militares que se encuentran en este punto. Así es, el clima ya ha cambiado drásticamente, no lo puedo creer. Y vean, la ciudad ya no existe, todo es completamente agua. Y hemos logrado sobrevivir en esta base. ¡Oh! ¿Qué es esa alarma? ¿Qué es esa alarma? ¡Oh no! ¿La purga ha iniciado? ¿Cómo? ¿Por qué día uno? ¿Qué rayos está sucediendo? ¡Oh, no! ¡Están afuera de mi casa! ¡No!
Gente, tenemos que prepararnos. La purga ha iniciado. Estamos listos, nos hemos cambiado. Es momento de hacer esto. Es momento de terminar con esos tipos. Espero que no se den cuenta que voy a salir ahora mismo tranquilamente por aquí. Y no puede ser. Eso no es bueno. ¡No te muevas! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Veamos! Y por último, lo tenemos. ¡Ay, no! Tenemos la zona despejada. Hay un helicóptero en la parte de arriba. Ya no hay absolutamente nadie. Sacamos mi camioneta de mi garage oculto. Así es, tengo una bóveda secreta. No me voy a llevar ninguno de esos que está blindado, aunque hubiera estado muy bien. O incluso el helicóptero, ¿saben? En ese momento no podemos fiarnos de nadie. La purga ha comenzado. Voy a ir a terminar con Michael. Vean, la gente se está peleando. Recuerden que en la purga no existen las leyes. Vamos, tengo que darle y... voy a montar todo un campamento y aquí es donde nos vamos a quedar. He instalado absolutamente todo, la fogata, la casa de campaña, y ahora solamente queda investigar un poco más la casa de Michael antes de entrar. Día 5, no manches, ¿cuántos días me quedé dormido? Es momento de lanzar el dron. Al parecer aún tenemos a gente resguardando la zona. Y esto era más que obvio. Obviamente el Tito Michael contrató seguridad. Vean esta locura. Sabía que probablemente alguien podría venir por él. Pero vamos a entrar a esto. Oh no, se han traicionado entre ellos. Ya me daba, o sea, la seguridad en cualquier momento se iba a voltear. Como absolutamente puedes hacer lo que quieras, obviamente aprovechan. Aprovechan el momento, se están dando entre ellos durísimo, ¿eh? Se están dando entre ellos durísimo. Lo que voy a hacer es manejar este camión. Lo voy a poner justamente en la entrada y voy a entrar por el baño de Michael. Justamente por aquí nos subimos al techo. ¡Oh, no! ¡Está cerrado! Rayos, sabían que íbamos a venir. No importa, tendremos que entrar por la entrada principal. Derribar a unos cuantos militares. Ahora entramos, Michael. ¡Oh, no! ¿Qué rayos sucedió aquí? Y ahora lo que voy a hacer es subir tranquilamente las escaleras. Vamos a comprobar que Michael no está aquí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ni siquiera puedo entrar. Michael, ¿dónde está? Nunca debí haber hecho esto, venir por Michael. Bueno, no importa, vámonos de aquí. No ha pasado nada. Simplemente tenemos que seguir nuestro camino. Tenemos que salvarnos. Necesito un auto. ¡Bájese del auto, señora! Ok, tengo que cuidar mis balas. Recuerden, bueno, me voy a llevar mejor un blindado de los que tienen aquí. ¡Oh, no! ¡Me disparan! ¡Oh, es Michael! ¡No lo puedo creer! Michael también está en la purga. Ahí está. ¡Oh! Lo he vencido. ¡No! ¡Michael! Hermano, no importa, la purga es así. Tenemos que marcharnos, tenemos que irnos. ¡Oh! Perdido la puerta del auto. Los días han seguido, he perdido mi auto en una pequeña pelea nocturna. Vaya, aquí está mi casa de campaña, mi fogata. Hemos pasado la noche quedando en la construcción más grande de GTA V. La gente aún sigue peleándose. Es una locura todas las calles. La purga sigue. Un barco gigante se ha estrellado en el Maze. Imaginen que la purga haya iniciado justamente en el aire cuando venían en el avión y por eso es que quedó estrellado en esa parte. Un pedazo de tren, alguien estaba quedando aquí a dormir. Vean esto. Sí, alguien se estaba resguardando en esta zona. Estamos cerca de la casa de armas, así que vamos por ellas. Oh no, oh no, la policía también está en la purga. Recuerden que nadie debe respetar las leyes, absolutamente nadie. Cualquiera puede romper las leyes, ya sean militares, ya sean oficiales. Y vean esto, justamente al lado de todo este desastre, me he encontrado con un pequeño refugio militar, una pequeña base. He conseguido un pequeño helicóptero militar justamente en la zona. Voy a ver si hay algo en los techos. Y es correcto, tenemos un refugio completamente aislado. No queda nadie. Oh no, Mayday, Mayday, Mayday. Oh, oh, oh. Uy, eso estuvo cerca. También se pelearon entre ellos. Esto de verdad que no es nada bueno. Creo que aquí es donde pasaremos la noche. Creo que aquí es donde nos vamos a preparar mentalmente para entrar a la tienda de armas, conseguir más armas. Pero sobre todo creo que necesitamos un nuevo vehículo. No podemos movernos a pie. Necesitamos algo para seguirnos resguardando. Oh, ni sé cuántos días han pasado ya, pero lo que sí voy a hacer es juntar todas las armas que haya por aquí. Vean esto, durante los días posteriores estuve investigando qué ha sucedido. Y sí, la tienda de armas está completamente vigilada. Aún hay gente por las calles. Esto es una locura. La gente ha intentado robar de todo. Vean esto, tenemos algunos pandilleros. Intentaron entrar a este edificio, volcaron la torre de control. Pero ¿saben qué es lo que más me llamó la atención? Esa camioneta, justamente esa camioneta es la que vamos a conseguir en este momento. La tienda de armas está justamente por atrás. Creo que tengo un paracaídas. Vamos a comprobarlo en este. No, 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 resiste. ¡Oh! ¡Mis piernas!
tienen rodeado. Oh, me pude levantar. Madre mía, milagro, milagro. La policía me tiene rodeado. ¿Quieren terminar conmigo? Oh, no, esto no es bueno. Recuerden que nadie respeta las leyes. Ya no podría soportar otra caída. Ahora tengo que bajar tranquilamente. Tenemos otro oficial por aquí. Tengo que cuidar mis municiones, mis balas. Ok, vamos a bajar con cuidado. He sobrevivido de milagro. Así que bajamos con cuidado. Tenemos algunos militares que quieren terminar conmigo. Me están disparando. Pero miren, papus, no lo van a lograr. Las cosas cada vez están más complicadas. Los días avanzan, avanzan y avanzan. Oh, no. ¿Cómo voy a entrar? Oh, ¿sí? ¡Se puede! ¡Esto es impresionante! No puedo creerlo. He logrado atravesar el muro de piedra. Esta escena va a ayudar un buen a sobrevivir. Siguiente objetivo, justamente enfrente. Vamos derribando a quien sea que se interponga en nuestro camino. ¿A dónde vas? Camina, camina, muévete, muévete un poco más. ¡Ey! ¡Está bailando! ¡Twerking! Ah, no es cierto, simplemente estaba muriendo. Ha llegado una nueva pandilla al punto. No podemos permitirnos esto. ¿A dónde le está dando? ¿A la pared? Realmente todos quieren entrar por municiones. ¡Oh! Hay más por aquí, hay más sujetos. Mi camioneta ha quedado en fuego cruzado. Tengo que ir por ella. ¡Vamos, Franklin! ¡No puede ser! ¿Cuándo llegó toda esa gente? Tomo mi camioneta lo más rápido posible. Creo que están muy ocupados intentando sobrevivir entre ellos. Y ahora mismo arrancamos y ponemos un cerco de seguridad aquí. Ahora simplemente intento entrar a la tienda de armas. Es que no lo puedo creer. Lo han cerrado. Han cerrado la tienda de armas. ¡Vamos! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Tiene una malla! Esto sí no me lo esperaba. Creo que lo tendré que romper con la camioneta. Creo que sí se puede. ¡Vamos! Ok, uno más, uno más. ¡Vamos! ¡Oh, ahí está! Vamos a ver si estoy en lo correcto. Dime que sí, dime que sí. ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! Entramos a la tienda. ¡Hemos conseguido entrar! También cerraron el campo de tiro. Cerraron todo. No hay nadie. Pero bueno, a lo que venimos, gente. Conseguir todas las armas. Muchas ya se las llevaron. Pero bueno, lo que haya por aquí es bueno. Ahora sí, estamos repletos. Creo que pasaré la noche por aquí. Creo que levantaré algún muro o algo para que no entren. He puesto las máquinas de soda justamente en la entrada. Creo que no podría entrar nadie. Y aquí es donde nos vamos a resguardar. He colocado una casa de campaña que me encontré por aquí. De hecho, aquí mismo puedo comer. Así que vamos a pasar el día aquí. Vamos a pasar muchos días aquí. Hemos conectado a las cámaras de seguridad. Eso es buenísimo. Al parecer, sí quieren entrar. Vean eso, mi tío Nacho, tío. ¡Saludo! Y ahora sí, aquí se están dando duro entre ellos. Ese tiene chaleco antibalas. La única que queda es quedarnos aquí adentro y sobrevivir. Es momento de salir de aquí. Dejamos la casa de campaña. Hay que mover estas máquinas. ¡Oh! Así es, estoy fuertísimo. Vean esto. Salimos de aquí. ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Tómala! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Sí me cargué a su oficial, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Vean! La gente está fuera de control. Nos bajamos de la super camioneta y vaya que sí, la gente se estaba peleando en las calles, ¿eh? Aquí no se la toman a juego la purga. La verdad es que sí lo toman muy bien. Vamos a entrar. Deben de tener algo muy bueno, algo que valga totalmente la pena la locura que estoy haciendo en ese momento, que es infiltrarme en la base de policía. ¡Uy! Está cerrado, ¿eh? Voy a poner esto. Esto tiene que ser más que suficiente. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! Vamos a entrar, creo que lo he conseguido. Me estaban esperando, me estaban esperando. ¡Bien! Hemos llegado. ¿Será que podemos encontrar algo bueno? ¿Qué es esta locura? ¡Oh, no! ¡Vean lo que he conseguido! ¡Es una motosierra! ¡Pero qué locura es esta! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Vamos a probar la motosierra, vamos a probarla, vamos a probarla. ¡Tres, dos, uno! Ahora vamos a ir a la parte de arriba, vamos a intentar buscar más personas. Hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí, hay uno aquí. ¡Vamos! ¡Pum! ¿Pero qué rayos ha sucedido? ¿Dónde están todos? No me digas que se traicionaron. No lo puedo creer. Ni siquiera en ellos confían. ¡Vamos! Intento abrir la caja y es imposible. No puedo con mi motosierra. ¿Cómo es posible? La verdad, he perdido la cuenta de los días que han transcurrido. Ya ni siquiera sé qué día es. No sé cuántos días llevo sin bañarme. Las cosas no han salido como yo quiero. Pero he logrado sobrevivir. ¡Oh! Hemos logrado robar la motosierra de la estación de policías. Que ni siquiera sabía que la tenían. Pero vaya, ahí estaba. Mi auto lo han robado. Claro, pues estamos en medio de la purga. Un cuartel militar. Vaya, puede que se haya instalado en esos días. La verdad, he perdido la cuenta de cuántos días comenzó esta locura de la purga. Pero bueno, está
estamos sumamente equipados y tenemos la ventaja de entrar a un cuartel militar. Probablemente encuentre algún tanque, algún vehículo militar, pero tengo que entrar con mucha estrategia. La motosierra no creo que me ayude tanto, así que tendré que aguardarlo un poco y entrar un poco con estrategia. Lo que voy a hacer, voy a intentar robarle un traje a un militar. Pero saben algo, creo que por este punto mejor no voy a entrar. Voy a buscar una solución un poco más donde no me vean. Creo que puedo entrar justamente por aquí en modo sigilo. Me voy muy tranquilo y vean los autos que tienen. Yo sabía que esta base tenía algo bueno. ¡Wow! Toda la base va a ser nuestra. Toda la base va a ser nuestra. ¿Quiere terminar conmigo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Woo! Ahora simplemente voy por un superauto. ¿Cuál me podría llevar? ¡Oh, no! Ha reventado uno. Creo que me voy a llevar este verde. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Fue un error salir en el día de la purga! Tenemos que buscar un punto donde resguardarnos antes de que esto se salga de control. ¿O no? ¡Se ha incendiado! ¡No lo puedo creer! Sí, sí funciona, sí funciona. Simplemente tengo un carro debajo de mí que lo aplazo en este momento. ¡Oh, no! ¡Salimos del tanque justo a tiempo! ¡No lo puedo creer! ¡He perdido mi auto! Y estoy en medio de la ciudad. Creo que me voy a quedar por aquí, ¿saben? Aquí me voy a montar. ¡Ey, esperen! ¡Hay un comunicado! ¡Escuchemos! Se les informa a todos los habitantes de Los Santos. La purga es su día final. ¡Aprovechen! ¡Oh, no! Todo se está saliendo de control. ¡Está estallando la ciudad! Así es, levanté el mega refugio para proteger a la gente. ¿Emocionado? Claro que sí. Vayamos a nuestro primer día como oficial. El trajecito nos queda bastante bien, ¿no? Un poco ajustado del trasero, la verdad. Vean ese booty, ¿no? Vean. Franklin Algón, ¿no? Franklin Algón. Ok, vayamos a hacer esto. Ok, debemos de mantener la seriedad. Impresionante. Nos han dado una macana, ¿no? Una porra. Y bueno, vamos a cuidar la ciudad. Y como pueden ver, como soy oficial, no me ponen estrellas ni nada. Y es que ahorita aún no tengo patrón. Patrullas, eso es lo más lamentable, o sea, tengo que ir a pie, tengo que caminar por aquí, ¿no? Ok, no importa, no pasa nada, vamos a respetar todas las leyes el día de hoy, así que voy a seguir caminando por aquí. No he visto nada sospechoso hasta el momento, lamentable. Y de hecho, creo que me debería meter por uno de esos callejones. Está sucediendo algo, no me lo puedo creer, es mi primer día, no puede ser, no puede ser. Están como robando a una viejita, ¿no? A una señora, no me lo puedo creer, esto es impresionante. Debo de ir a salvarla, ¿no? ¡Ayuda! Digo, ok, voy a ir en modo sigilo. Ahora mismo voy a acabar con estos delincuentes, ¿no? Nadie se mete con la ciudadanía. No en mi tiempo. Vamos a ir por aquí, vamos a ir. ¡Pam! ¡Tómala! Vamos, Franklin, reacciona. ¡Oh! ¡Impresionante! ¿Vieron ese saltito que hizo este tipo? Y ahora mismo voy a llamarle al servicio de emergencias 911 y vamos a pedir una ambulancia para la señorita, ¿no? Lamentable, lamentable esto. Y que ahora vengan a ayudar a la señora, ¿no? Esos tipos nunca más la volverán a molestar, señora, tranquila. Ok, ya llegó la ambulancia. Willy se quedó por allá. Impresionante mi primer día. Tenemos que seguir con esto porque solamente es el comienzo del policía Franklin. Día número 10. Estamos en una persecución. Por fin me dieron un coche y ahora sí vamos a reventar a esos tipos. De hecho, voy con Wilson. Wilson, epa. Creo que está enojado, ¿no? Está enojado el pa. Está enojado. ¡Oh, impresionante! Ahí va el coche. Hago la maniobra policíaca de la orilla. Ahí está. Lo he detenido, ¿no? No, bueno, no. No es como en las películas. Es lamentable esto. No lo pude detener. Lo voy a hacer. ¡Ah! ¿Qué onda? No, ya lo atrapé, ¿eh? Ya lo atrapé. ¡No! Está bien tonto este tipo. Ok, voy a bajarlo ahora mismo. Bájate, bájate. Ahí está. ¿Qué te pasa, carnal? Déjate venir ese. Willy, no le digas esto al sargento, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Willy! ¡Willy! ¡Me está golpeando un payaso! ¡Willy! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh! Lo pisó un carro, ¿no? Pobre, pobre payaso. Terminó como payaso, ¿no? Y oigan, yo creo que se robó el coche, ¿no? Estamos verificando el interior del vehículo y vean nada más que me encontré. Los paquetes. Estaba transportando también material ilegal. Ya cordonamos la zona. Llegaron oficiales, ahí están las patrullas. Willy sigue en el coche. No se quiere bajar. Está en el aire acondicionado, ¿no? Impresionante. Y vean qué encontramos en la cajuela. Estos famosos monos, ¿no? Estos famosos monos. Y bueno, es momento de marcharnos de aquí, ¿no? La ambulancia aún no llega, pero bueno, ya llegaron los compañeros. Oh,
no hay manera de que sobreviva. Sí, eso ya lo sabíamos, le metí una golpiza. Es más, todos escriban la palabra policía en los comentarios para recibir un corazón, obviamente los primeros 10. Comienza mi primer redada, esto es impresionante. Hemos llegado al lugar, voy a estacionar mi patrulla justamente por aquí. Me cambiaron a una patrulla un poco más clásica. Willy ya no vino conmigo, ¿por qué? Porque despidieron a Willy. Bueno, es que Willy se quedó dormido, ¿no? Para darles contexto, aquí es la zona, una zona un tanto peligrosa, ¿eh? Un tanto peligrosa. Vamos a hacer una redada en una bodega. Y es que aparte, hoy es el día número 20 y me han dado un revólver y una escopeta. Esto va a salir bastante bien. Tenemos un perrito de apoyo y al parecer un agente encubierto impresionante. Vayamos a hacer esto. Estamos listos, rompamos la puerta. ¡Ah! ¿Qué onda? ¡No! Tú no viste nada, ¿eh? todo bien, chicos. Aquí está, se levantó, tranquilos. No cunda el pánico. Estamos ya en la zona. Tengo 4 balas. Ok, en silencio, entramos. ¡Ah! ¡Oh! 4 balas son suficientes. Ok. Y ¡pum! ¡Oh! No me lo puedo creer. Con solo 4 balas, impresionante. Y tengo 10 en la escopeta. Hay más por acá. Aquí está la gente Stone, ¿no? La gente Stone. ¡Pum! Soy re bueno. Ahora sí, sigamos con la redada. Vamos a ver qué hay por acá. ¡Ah! ¿Qué onda? Un laboratorio. Esto es impresionante. Vamos a acabar con esos tipos malvados, ¿no? Malvados. Ahí está. Listo. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Esto es algo asombroso. Hay un montón de material por aquí. Y un montón de armas, ¿no? Esto es un caso insólito. Pues bueno, ha llegado todo el mundo. Aquí está el sargento, ¿no? El sargento. Muy bien, Franklin, lo hiciste muy bien. Felicidades, pero esto aún no termina. Pronto recibirás tu recompensa. Bueno, ya escuchamos todos. La policía se va a quedar por aquí, incluso ya están cuidando la puerta, esto estuvo bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Así que retirémonos ya de la zona. Día número 30, no me lo puedo creer. Qué impresionante, ¿no? Claro, claro. Te tienen una sorpresa, mira hacia atrás. No, 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 ¿por la redada? ¿Será por la redada, chicos? No me lo puedo creer, tengo un nuevo coche de policía. Así son, no me aman, me aman. Y vean nada más esto. Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dan, eh? Yo le doy un 10. Un 10, está impresionante. Vamos nuevamente a la estación y bueno, esperar que nos den una nueva misión, porque esto solamente es el comienzo. Ok, ahora vamos a ver qué está sucediendo aquí. Esto es algo bastante terrorífico, ¿no? Hay una manifestación. Han detenido a alguien y creo que porque lo detuvieron está toda esa gente aquí, ¿no? Y al parecer es una pandilla. Creo que es momento de que todos salgan de aquí, ¿no? Antes de que sea tarde, porque vean ahí al fondo, voltearon camiones de basura y todo. Vamos a limpiar la zona, ¿no? Vamos a limpiar la zona. Vamos a ver si con esto se van, ¿no? Vamos a ver si con eso se van. ¡Oh, qué onda! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Oficial, oficial, oficial, oficial! ¡No era para usted! ¡No era para usted, oficial! ¡Ah! ¿Qué onda? Ya huyeron todos de aquí, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Se fueron todos! ¡Eso es impresionante! ¡Corran! ¡Corran todos! Obviamente no pueden con la fuerza del Tito Franklin, ¿no? ¡Oh, impresionante! Voy a ir por mi patrulla. Yo la verdad es que me voy a marchar de aquí. Ya hice mi trabajo, ¿no? Que era limpiar la zona. Día número 50, nuevamente fuera de la comisaría. Y es que vaya, pasaron varios días desde esa pequeña redada, desde ese pequeño problema. Y es que, chicos, tenemos un problema. Han capturado a un elemento. Así que ahora mismo vengo a hablar con el sargento. Me va a mandar especialmente a mí, porque somos de unidades especiales. Bueno, no, pero soy el mejor oficial del mundo, ¿no? Estos tipos, estos pandilleros tienen bases en todos lados, ¿no? Hay que entrar con cuidado. ¿Es un oficial? ¡Oh, me está esperando! Ok, ok, voy a apagar las sirenas. Al parecer me estaban esperando ya justamente aquí. ¡Oh, tremenda arma, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El oficial! ¡Oficial, oficial! Ok, al parecer hay un montón de gente aquí. Debemos de terminar con todos. Hay uno por acá, justamente. Vamos a hacer eso súper rápido. Están escapando, ¿eh? Están escapando. ¿Qué onda? ¿A dónde acabamos de llegar? Tenemos que rescatar al elemento. Ok, debemos de movernos rápidamente e incluso cambiar de arma. Ok, listo, listo. Vamos a hacer esto. Hay un montón de sujetos aquí. Esos son diferentes a los de la manifestación, ¿no? Como que son otro tipo de grupo. Me imagino que son los que se dedican a privar de la libertad a las personas, ¿no? Hay un montón por todos lados. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Vamos a terminar con estos tipos, ¿no? Vamos a sacar a Juanito de aquí. Ok, ahí hay un sujeto. No sé por qué no se estaba moviendo, pero vamos a terminar con todos, ¿no? No hay piedad, no hay piedad. Nos falta cruzar el puente. Debemos de movernos, debemos de salir rápido de aquí. Juan, Juan. Ah, no era Juan, era Wilma, ¿no? Wilma. ¡Ey!
¡Es la gente! La tenían atada y todo. Esos tipos están locos. Bueno, es que también les hicimos una redada, ¿no? A su mega laboratorio. Día número 60. Mega redada. ¿Qué está pasando por aquí? Está corriendo todo el mundo. ¡Ah! Los está siguiendo una vaca. Impresionante. Nos equipamos. ¡Ah! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Ah! 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 No me lo puedo creer. Una vaca se escapó. Aquí hay una redada a esta finca. Vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué está corriendo todo el mundo? Vale, vale, vale. Vamos a ver qué está pasando. Redada en la finca. Está el FIB. ¿Esos tipos son buenos o son malos? Creo que son buenos, ¿no? Ok, ok, aquí está la mega pelea. Todos están agarrando contra todos. Creo que ya lo tienen bajo control, ¿no? Creo que ya lo tienen bajo control. O tal vez, ¿no? ¡Oh, oh, oh! No, no es cierto. Aún no terminan. Están acá los tipos. Estaban escondiendo, ¿no? Se estaban escondiendo de nosotros. Por último, este. ¡Uy! Tremendo tiro. Hemos logrado limpiar la zona. Llegué justo en el momento indicado, ¿eh? En el momento indicado. Tienen un montón de mercancía. Fue una super misión. Está una super redada del FIB. Día número 90. Vean quién me ha hablado. Vean dónde me hablaron. Y es que, chicos, me van a regalar un coche nuevamente. Este está genial, ¿eh? Ese estaba épico, pero este. Y aquí está mi novia, ¿no? La gente Stones. Ya te dije, Franklin, que no podemos ser novios. No manches. Pero lo importante es que tengo una patrulla completamente nueva y está genial. Vamos a darle una pequeña vueltecita, ¿no? Una vueltecita por aquí. Uy, está súper épica. Vamos a dar el rondín. Vamos a ver que todo está en orden. Y creo que esta patrulla me la gané por la redada que acabamos de tener. Obviamente, ¿no? Fue una redada bastante complicada. Día número 100. Vean quién tiene un K9. Un cachorro. ¿Qué está pasando aquí? Están invadiendo la comisaría. No puede ser. Hay un oficial caído. Hay un oficial caído. Debo de cuidar a mi perro. No le va a pasar nada, ¿eh? No le va a pasar nada a mi perro. Se los prometo. Ok, mi can está bien. Mi can está bien. Uy, tremendo día 100. Pero esto aún no termina, te encargo al K9. Te encargo al K9, por favor. Tenemos que movernos, tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos de aquí lo más rápido posible. Está sucediendo algo grande, estamos en la zona. Al parecer quieren acabar con todas las comisarías, las estaciones de policía. Y obviamente no lo vamos a permitir. Ahora, tenemos que subir todas esas escaleras y apresurarnos, porque al parecer hay un helicóptero o un jet que quiere destruir todo, así que manos a la obra. Abandonamos el área y esto va a ser impresionante. Regresamos a la comisaría y supuestamente por aquí es donde está el helicóptero, el jet. No sé realmente qué sea. Ok, debemos ir bastante atentos. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Oh! Eso estuvo súper cerca. Voy a cambiar a cañón. Vamos a ver si lo puedo acabar. Ok, simplemente tenemos que dar vueltas. Está como robando algo, ¿no? Está como sacando algo de la ciudad. ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! Creo que explotó su avión, ¿no? Ok, vamos a aterrizar por aquí. ¡Vamos a bajar! ¡Y en efecto! ¡Le dimos! ¡Destruimos su helicóptero! Y este fue el día 100. Ok, chicos, día número 1. Una bomba atómica, los pongo en contexto, ha caído en la ciudad de Los Santos. Me he equipado hasta no más poder, pero lo malo es que solo tengo una máscara y una arma. Ahora mismo he pedido apoyo porque, como pueden ver, hay gente totalmente preparada. Y es que la ciudad, el aire está completamente contaminado. Y ahora mismo tenemos que salir de aquí. Y sí, creo que ya llegaron, pero ahora debo de defenderme, debo de cuidarme y salir de la ciudad que está completamente contaminada. Ahora mismo me voy a cargar a ese tipo. Y es que, chicos, estos tipos son malvados. Ahora mismo vamos a recibir a estos sujetos que vinieron por mí a darnos más indicaciones de cómo es que podemos salir, salvarnos de esta bomba atómica. Y en efecto, están justamente por aquí, pero oigan, esos tipos no vienen preparados, no sé si saben de los riesgos que tiene no contar con una máscara de oxígeno. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dice. Hijo, ha caído una bomba atómica. Sabemos lo que nos pasará, pero primero vamos a salvarte. Ve a la base y espera más información ahí. Ahora mismo estoy en la ciudad y, como pueden ver, se ve un poco más contaminado. Al parecer, cada vez que vayamos bajando, iremos viendo este efecto de la bomba atómica. Incluso hice una parada técnica justamente por aquí, que es como donde se encuentra la policía. Y al parecer no he tenido suerte, no he encontrado municiones ni nada por el estilo. ¿Qué pasó? Oigan, esto no es bueno, ¿eh? Creo que no estoy solo. ¿Qué rayos le sucedió a mi vehículo? ¡Vean esto! Seguramente son los mismos tipos que intentaron entrar a mi casa. Están intentando que llegue a la ubicación. Debemos de tener muchísimo cuidado, porque como pueden ver, la ciudad está completamente... ¡Ey! ¿Vieron eso? Yo sabía que estaban aquí. Ahora mismo, en cuanto se asome, me lo cargo, ¿eh? 3, 2, 1...
¡Listo! ¡Listo! Ok, lo abatí, creo que he terminado con él. Mejor ni siquiera me acerco. No puede ser, no vi esto. Pero al parecer aquí es donde más ha afectado la bomba atómica. Esto es impresionante, voy a empezar a entrar a este lugar que al parecer está completamente destruido. Vamos a ver qué descubrimos aquí. Debemos de tener cuidado, seguramente habrá sujetos que estén vigilando la zona. Pero también podría haber refugios. También podría haber refugios. Y es lo que les dije, chicos, en este lugar no va a estar solo, va a estar repleto de estos sujetos. Creo que por aquí debería levantar algún refugio, algo por el estilo. Creo que sí, creo que por aquí levantaré algún refugio. Me quedaré en esta zona, que al parecer puedo poner una casa de campaña. He montado la tienda de campaña, una pequeña fogata por aquí. Creo que es justamente donde me voy a quedar. Pero algo que no me gusta es que se escuchan impactos a lo lejos. Tendré que salir a investigar un poco más. Vamos a ver, espero tener suerte. El día se ve bien, chicos, está un poco gris, pero creo que podemos sobrevivir, creo que es posible. Vamos a seguir investigando un poco más, a ver si encontramos, esto es lo que les decía, se escuchaban impactos, a ver si encontramos algunas escaleras o algo. Y al parecer hay más sujetos aquí, y es que, chicos, quieren nuestras armas, quieren nuestras municiones. Y ahora estoy intentando darle, y creo que ya le di, ahí está, vamos a acabar con él. Listo, eso fue más que suficiente. Así que ahora mismo intentaré subir a los techos. Ahí viene otro, es que no me lo puedo creer. Hay un montón, incluso vienen más. Vean esta locura, ahí está. Vamos a acabar con él, listo. Ok, perfecto, hay un pequeño pasadizo justamente por aquí, y aquí debería haber sobrevivientes, por favor. Dime que sí, llegamos tarde. No puede ser, creo que mejor pasaré el día por aquí. Ha pasado el tiempo. Vean a quién encontré. Logré contactar a Trevor. Hemos hecho un poco más fuerte la fortaleza. Mi pelo ha crecido, mi barba. Pero tenemos un problema ahora mismo, y es que nos están vigilando, nos tienen rodeados. Debemos de irnos de aquí. Recuerden que tenemos que llegar a las coordenadas que nos dieron, pero lamentablemente todo ha sido interrumpido por estos sujetos. Están a la espera de nosotros. Vean esto, vean su equipo. Tienen máscaras, están completamente equipados, pero no para el poder del Tito Franklin. Y ahora también a este. Adiós, tenemos que abandonar este gran refugio, pero hay algo bueno, y es que Trevor se quedará a resguardar el lugar. Así que creo que el momento de dejar este lugar es ahora, tenemos que abandonarlo. Voy a bajar por donde llegué. Tenemos otro por aquí, y es que les digo, oh, ok. Ok, esto sí que no me lo esperaba. Hay un montón, al parecer sí nos estaban esperando. Por acá justamente dejé mi auto, así que es momento de salir de aquí después de tanto tiempo. Y aquí está, aquí está la camioneta, es una camioneta que encontré en unas rutinas que estuvimos haciendo días atrás. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me acaban de ponchar un neumático. Tenemos que salir ahora mismo de aquí. Mi camioneta está tirando humo. No puede ser. Las cosas se están poniendo un poco complicadas. Acabar con estos sujetos cada vez se vuelve más difícil. La munición es necesaria. Mi vehículo está completamente dañado, y creo que acabo de encontrar otro punto donde una de las bombas atómicas también resultó haber dañado el lugar. Debo de moverme. Estos sujetos están viniendo. Al parecer viene uno, debo de moverme. Creo que por aquí había una tienda de armas. ¿Y qué rayos es esta locura? ¿Una paloma? ¿Dos palomas bugueadas? No puede ser. Chicos, suscríbanse por la paloma bugueada. Creo que le afectó la radiación, ¿no? Aquí está la tienda de Simeón, que ahora mismo voy a entrar, pero debemos de tener cuidado, porque estos tipos, que les vamos a llamar los saqueadores, seguramente están por cualquier lugar. Incluso pueden estar en la tienda de armas. Ok, no creo encontrarlo, la verdad. Yo me imagino que él huyó en avión o algo por el estilo. Y ahora, ¿qué tiene por aquí? ¿Algún botiquín o algo por el estilo? Sí, ahí tenemos un botiquín. Eso es bueno, ya que era súpermente necesario. Vamos a la tienda de armas a ver qué conseguimos. No, 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 no. Está cerrado. ¿Cómo es posible este suceso? Ok, voy a poner esto por aquí. 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Wow! Chicos, impactos, impactos. No me lo puedo creer, me estaban rodeando. Todo esto fue una trampa al parecer. Ok, vamos a acabar con ellos. Las balas, debemos de cuidar las balas. Tan solo me quedan 1120. Voy a ver qué me puedo robar. ¡Oh! Me podría robar esa arma gigante, ¿no? Creo que el dueño de este lugar ha de estar en su búnker, chicos. O sea, si ustedes fueran dueños de una tienda de armas, obviamente tendrían un búnker, ¿no? O sea, si se dedican a esto. Pero bueno, sigamos nuestro camino, sigámonos marchando de aquí.
Oigan, acabo de ver la camioneta de Trevor. Creo que Trevor estuvo aquí antes de encontrarlo, porque a esta zona nunca venimos a investigarlo. Es la primera vez. Por favor, dime que enciende la camioneta de Trevor. ¡Sálvanos, Trevor! ¡Trevor, sí! ¡Sí! Esto es buenísimo. La camioneta de Trevor nos sacará de este lugar. Vámonos de aquí. Esperemos encontrar ese refugio lo más rápido posible. Y ya, la verdad es que estamos súper cerca. Demasiado cerca, diría yo. Fue un viaje. Fue un viaje de varios días, pero no importa. Al final de cuentas, vamos a sobrevivir, chicos. Creo que la suerte está de nuestro lado. Hemos encontrado la base, pero quiero decirte que ahora es momento de que dejes tu me gusta, te suscribas al canal para más videos. Así que ahora sigamos con esto, porque Franklin está emocionado por llegar a 4 millones, pero sobre todo por sobrevivir, ¿ok? Hay francotiradores en la zona, cualquier tipo infectado, cualquier cosa que veamos no entrará en este lugar. La seguridad es increíble, pero aún me sigo preguntando por qué no tienen máscaras. No sé si no saben ven lo que les puede pasar, pero bueno, chicos, estamos en la zona, el punto A, y al parecer aquí es una zona segura. No sé si sea porque está al lado del agua, la radiación no es tan alta, pero bueno, al final de cuentas vamos a resguardarnos por aquí. Creo que vamos a pasar algunos días en lo que viene el camión que nos va a sacar de la zona. Han pasado días, han llegado por nosotros, los elementos han llegado, la seguridad se incrementó en todos estos días, chicos. Han traído camiones de combustible. Ahí dice, ¿no? Suscríbete al canal. Sí. Así es. No sé si nos vayamos a transportar en esta bestia de aquí o en este camión de acá. Al parecer nos vamos a ir en esta bestia. Vamos a ver qué tal sale esto, y solamente nosotros dos. Así que vámonos, tenemos que ir al aeropuerto, tenemos que ir a conseguir esto. ¡Ey! 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 ¡Emboscada! 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 Ok, ok, derribo a ese sujeto. Emboscada, chicos, emboscada. Debemos de movernos, tenemos otro por allá atrás. Incluso no saben contra quién se están metiendo o algo así. ¿Sí? La verdad, o sea, no hay que ser tan tontos. Ok, listo, lo hemos terminado. ¡Nos vamos de aquí! Ok, sí, esto era una emboscada. Simplemente estaban llamando nuestra atención. Debemos de tener mucho cuidado. Pero ahora mismo, ¡maniobra evasiva! ¡Ok! Nos vamos de aquí, vamos a ese aeropuerto y vamos a salir de esta ciudad. Estoy en el aeropuerto. No me gusta nada esto. Para nada me gusta. Y es que esto es muy raro. Los aviones están completamente destruidos. Sí, en efecto, chicos, no tenemos ningún avión. Esto se salió de control. Incluso no hay aeronaves disponibles. Todas están completamente destruidas. Me imagino que el impacto de la bomba atómica causó todo este desastre. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto sí que no me lo esperaba. Esto es una locura, es un avión gigante completamente destruido. Esta es la última llamada. Personas que quieren escapar de la ciudad, los vemos en la siguiente coordenada. Hay unas lámparas gigantes brillosísimas. ¡Ah, mis ojos! Ahora voy a intentar romper esta puerta. Vamos a ver si es posible. Ok, voy a colocar solamente 2, 3, 2, 1. Y un chalequito, perfecto. Y tenemos una enfermería donde pues ayudaban a la gente, ¿no? Así que vamos a bajar por aquí. Vamos a ver qué hay. Precaución, precaución. Aquí es donde nos vamos a quedar unos días más. ¡Emboscada, emboscada, emboscada! Han pasado días, han descubierto nuevamente nuestro lugar. Y eso es impresionante, la manera en que se mueven estos sujetos. Me imagino que ese lugar tenía alguna alarma o algo. E incluso en estos días bajé a la ciudad, me hice amigo de algunas personas que están en el punto de allá. Vean esto, están intentando acabar con ellos, pero no lo voy a permitir. Son algunos sobrevivientes. Oigan, oigan, ayúdenme. La emboscada está masiva, la emboscada está masiva, chicos. Nuestro camión, y nos vamos de aquí. Por fin hemos llegado después de tantos días, después de tanto trabajo. El aeropuerto está por allá, dejaré mi auto por aquí. La verdad es que no quiero llamar la atención. Y allá al fondo está el aeropuerto, así que esto es pan comido. Simplemente debemos llegar para allá. No hay nadie, la base ha quedado completamente sola. Y al parecer solamente queda un avión. ¿Será que es mi salvación? ¿Será que con eso lograré salir de la ciudad? Probablemente, chicos, probablemente. Y vean esta locura de avión que está aquí. El momento de partir, de dejar la ciudad, ha llegado ahora mismo. Empezamos a tomar fuerza, empezamos a tomar ventaja, y así nos salvamos de la bomba atómica de Los Santos.
Así es, chicos, día número uno, los únicos sobrevivientes que quedamos. Ahí están las noticias, no lo puedo creer. Aquí hay baños, hay sillas de ruedas, hay casas de campaña. Estamos totalmente equipados para sobrevivir a esto. Al apocalipsis zombie, las cosas se salieron de control. Un laboratorio lanzó un virus letal, la ciudad ha quedado completamente cerrada. Sí, debido a un apocalipsis zombie. Ese es mi primo, el Toby, ¿no? Y acá está mi primo, el Juan, así es. Y bueno, hay un montón de cosas por aquí. Tenemos un montón de sobrevivientes. Estamos haciendo un plan para recuperar la vacuna, que acabaría con absolutamente todo esto. La ciudad está completamente vacía. No ha quedado absolutamente nadie. Y en el día 5 es cuando saldremos de aquí, gente. Es el día que tomaremos el avión, ¿sí? La gente está muy alerta. La gente está intentando averiguar de qué manera podemos salvarnos. La noche está cayendo y, como les digo, todos estamos esperando el día 5 para escapar. ¡No! ¡No! ¿Qué le pasó al avión? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ha quedado completamente destruido. ¿Qué vamos a hacer? Nadie se puede enterar de esto. Creo que tendré que abandonar al equipo. Creo que tendré que marcharme de aquí sin que absolutamente nadie se dé cuenta. Mi misión, el avión, ha quedado completamente inservible. Así que lo único que me queda es robar este pequeño helicóptero. No sé si lo vieron. Voy a intentar salvarme. Voy a intentar huir de aquí. Pero la única manera de llegar hasta allá es bajando y podría ser mordido por un zombie. Pero lo intentaré. Intentaré llegar hasta allá. He logrado bajar. Al parecer hay una pequeña cerca de seguridad donde no pueden entrar los zombies, así que nos encontramos bastante bien. Tenemos que llegar hasta allá arriba. Esto va a ser más complicado de lo que yo creía, pero creo que lo puedo lograr. Se alcanzan a ver algunos zombies por la parte de abajo. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? ¿Se están lanzando? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Se han convertido en zombies los de la base! No lo puedo creer. Estábamos tan cerca de salvar a la humanidad y todo el mundo se ha convertido en zombies. Y lo único que tengo conmigo es una escopeta. Creo que tengo las balas suficientes para defenderme. Voy a intentar llegar al avión. Bueno, mejor dicho, al helicóptero lo más rápido posible. Franklin, carga esa arma. Ay, no, creo que esto no va a funcionar. Ay, no, madre mía. Vamos a intentar hacer el sacrificio. Vamos a intentar salir de aquí. Creo que lo podemos lograr. Vamos, por favor, enciende, por favor. No me quiero quedar aquí. Hemos logrado sacar el helicóptero. Salimos ahora mismo. De la que nos hemos salvado. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡El helicóptero! Creo que me estrellé en este edificio. Increíble, no lo puedo creer. Esto de verdad que es una completa locura. Tengo que encontrar la solución. ¿Podría robarme algún vehículo de policía o algo? Ya sé, voy a ir al FIB. Ahí probablemente encuentre ayuda. Probablemente haya levantado un refugio. Y ahora ¡nos lanzamos! Así es, abrimos paracaídas. ¡Oh! Sobreviví de milagro. ¿Sobreviví desde esa altura? No recordaba que la ciudad está completamente repleta de zombies. Tenemos que llegar lo más rápido posible. Estos son zombies actualizados. ¿Vieron esa voltereta de Doña María? Oh, no, tenemos que huir. Hemos llegado, al parecer sí levantaron un pequeño refugio. Dime que todo está bien. Hay esperanzas, hay esperanzas. Puede que haya oficiales aquí adentro. Puede que haya ninguna salvación. No lo puedo creer. Voy a intentar entrar a las instalaciones a ver si encuentro algo de información, algún archivo clasificado, algún sobreviviente, algún oficial o algo. Y esto de verdad que se salió de control. No. Han cerrado todos los elevadores, las puertas de acceso, troncos incluso en las puertas, área restringida. Y ahí está, el primer oficial zombie. ¡Ay, no! Tendré que hacer esto y esto. Y también... ya. ¿Es todo? En las nalgas. Tenemos una fogata. Podría pasar la noche aquí. Creo que voy a mover una de estas cajas. Voy a cerrar la entrada y voy a investigar a fondo todo el lugar. Listo, he montado una pequeña casa de campaña que me encontré guardada por ahí. Eso es un desastre, la parte de adentro. Pero también vean esto. Justamente he cerrado la entrada. Aquí nos quedaba un zombie que era el recepcionista. Y ¡pum! ¡Oh, oh! ¿Qué onda? ¿Qué acaba de suceder? ¿Vieron cómo estaba bailando? Bueno, sigamos investigando esto, porque aquí es donde vamos a pasar la noche. Hemos llegado hasta la parte de arriba. Creo, y ¡ay, no! Está repleto de oficiales. Primero, segundo, tercero y cuarto. Sí, ya me daba. En algún punto iba a tener que estar toda la seguridad. Y hemos llegado a la área de arriba.
No hay ningún helicóptero. No hay nada con lo que pueda escapar. Podría quedarme fácilmente por aquí, ¿saben? Pero tengo que conseguir armas. Tengo que encontrar algo que me funcione. Ay, tenemos más oficiales. Esto de verdad que sí se salió de control. Todas las oficinas del FIB se han vuelto un desastre. ¡Oh! ¡Municiones! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pum! ¡Siguiente! ¡Tenemos armas! ¡Tenemos armas! ¡Pum! Listo, nos deshacemos de él. La puerta está cerrada, pero logré abrir el de cristal. Ah, ok, ya terminé con él. ¡Vamos! ¡Wow! Esto sí me va a ayudar demasiado. Pero bueno, hemos encontrado lo que necesitamos. ¡Oh, un chaleco antibalas! Eso es increíble. Ahora tenemos que salir de aquí. He incendiado todas las oficinas. Esto va a arder en pedazos. Ya he conseguido protección, armas, chalecos antibalas. Creo que pasaremos al menos unos días aquí antes de que necesitemos comer algo. Decidí salir a investigar y vean que me encontré justamente afuera de las instalaciones. Un auto totalmente preparado para esto. Wow, esto sí que va a salir bastante bien. Estamos ya en la ciudad, estamos en el mero centro de la ciudad. Y sí, al parecer no todos están convertidos en zombies. Ah, no, olvídenlo, sí, todo el mundo está convertido en zombies. Oh, no. Oh, no. Oh, ¿vieron eso? ¡Oh! ¡Los zombies se han mutado! ¡Son mucho más fuertes! ¡Están intentando destruir el auto! Lo bueno que es un poco blindado, pero no aguantará mucho. Las puertas están abriendo, están intentando dañar el auto. Tengo que abandonarlo. Tengo que salir de aquí. ¿En qué momento los zombies se volvieron mamadísimos? ¡Vengan todos! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Nos vemos en el infierno! Perdón, gente, tengo miedo. Ok, tenemos que averiguar qué rayos está sucediendo justamente enfrente. Tengo que bajar, tengo que hacer algo. Podría robarme ese helicóptero, ir a la casa de Michael. Creo que eso es lo que haré. ¡Viene la multitud de zombies! Tengo que correr justamente por la orilla. Tengo que bajar lo más rápido posible. Vamos hacia allá, tenemos que conseguir ese helicóptero y salir de aquí. He encontrado las escaleras, esto está genial. El helicóptero está justamente por allá. Voy a intentar pasar detrás de estos zombies. ¡Vamos! ¡Lo tenemos! Aquí van a caber mis amigos. Podremos ir a buscar. Oh no, zombies mutantes. Sumamente fuertes. Probablemente terminen conmigo. Ni modo, morimos todos. Ah no, ah no. No, ¿te crees? ¡Pum! No le hice nada. No, 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 no. ¡Auxilio! Oh no. Me he convertido en un zombie. Aún no. Apenas empieza el progreso. La casa de Michael está cerca, tenemos que ir para allá. ¿Eso es un ovni? Oh no, esto se está saliendo de control. Oigan, no me siento bien. No, no, no me siento. No, 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 no me siento bien. Oh no. Ahora lo entiendo, me he convertido ahora sí completamente en un zombie. Vean mi estómago, mi rostro, mis piernas. Tenemos que apresurarnos, tenemos que llegar a los laboratorios humanos y tenemos que encontrar esta cura. Tengo que encontrar la manera de entrar a la casa de Michael sin ser detectado. Está repleta de militares. Si llegan a verme, van a acabar conmigo por ser un zombie. Tengo que moverme lentamente y sin hacer tanto ruido. Por ser nadie me ha visto, voy detrás de este militar primero. Vamos a entrar con cautela y lo tenemos. Eso estuvo cerca, estuvo a punto de dispararme el zombie. ¡Vamos, hijo! ¡Cómetelo! ¡Increíble! La mayoría de los militares, vaya, se han convertido en zombies. Hemos llegado a la zona. ¡No! ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¡No! ¡No! ¡Michael! ¡Lo han convertido en zombie! ¡Vean esta locura! Encontrar la cura. Los días van, los días pasan, los días pasan. Tenemos que salir de aquí, por favor. Dime que puedo manejar un helicóptero. No, no puedo tampoco. Tenemos que ir a ese laboratorio. Tenemos que encontrar la cura. Michael, lamentablemente, se ha convertido en zombie. Me estoy convirtiendo cada vez más fuerte. ¡Horna de zombies militares! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a conquistar ese laboratorio! Y vamos a conseguir la prueba. Vamos a conseguir la cura de todo esto. Michael se ha convertido en zombies. Tengo una horna de zombies justamente detrás de mí. No visité a la familia de Michael. Espero se encuentren bien. Pero bueno, tenemos que dejar la ciudad. Vamos a las afueras.
Los días han pasado, hemos llegado a las afueras de la ciudad, cada vez más cerca de los laboratorios. Hemos sufrido una pequeña baja en el ejército zombie, pero en este momento, ¿saben qué estoy viendo? Una nueva base militar, la cual será completamente destruida. Bueno, aprovecharé que soy un zombie, ¿no? En lo que encuentro la cura. Como pueden ver, en las afueras de la ciudad, la gente no se ha convertido en zombies. Pero eso no va a tardar mucho, hasta que de pronto, probablemente llegue alguien muy fuerte. Y ahora mismo empezamos a correr, llegamos a la base, deshacemos a todo el mundo y nos empezamos a comer. ¡Oh, qué onda! ¡Oh, rayos! Nos empezamos a comer a todos los militares. Uno más por aquí, claro que sí, ¿por qué no? Yo soy el fuerte, yo destruyo absolutamente todo. ¡Wow! Soy muy fuerte, ¿eh? ¡Oh, me está pateando! ¡Me están rompiendo la mandarina aquí! ¡Vengan! Ok, hemos convertido a uno en zombie, son de efecto retardado al parecer. Detrás de todo esto debe de haber un refugio, deben de estar todos los militares, así que saltamos. ¡Wow! Soy sumamente fuerte. ¡Oh, tómala! ¡Y toma eso también! ¡Y eso también! ¡Wow! ¡Así es! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos convertido la base en militares! ¡Tenemos nueva horna de zombies! ¡Nuevo equipo militar! ¡Vámonos de aquí! ¡Síganme, equipo! ¡Perfecto! ¡Salimos de la zona! ¡Huyamos y vamos a ese laboratorio! ¡Todo el mundo espero se haya convertido en zombies! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Es una caminata larga justamente detrás de esas montañas! Hemos llegado y nos están esperando. Sabían que veníamos a buscar la cura de todo esto. Buenas tardes, señor. ¡Buenas tardes! Oh, sí, cada vez nos hacemos más fuertes. Los zombies se han dado cuenta. Están intentando huir, están intentando terminar conmigo. Tenemos que movernos rápidos, tenemos que entrar a las oficinas. ¡Ahora sí entremos! ¡Nos comemos a todo el mundo! Terminamos con todo suya. Comenzamos esto bien. Primer militar convertido en zombies, todo el mundo está corriendo. Hay algunos infectados. Anda pues, todo sea porque probaron, tal vez en ellos, tal vez han soltado la vacuna en todo el mundo. Y vean esto, algunos militares están intentando terminar conmigo, no tengo la suficiente fuerza ni el suficiente salto para llegar hasta allá a terminar con ellos, pero mi evolución de zombie cada vez es más fuerte. Estamos convirtiendo a todo el mundo en zombies. El daño que les hago es increíble. Están intentando que no llegue a los laboratorios, pero obviamente eso será más difícil de lo que ellos creen. Justamente aquí, vamos, por favor. Ahora nos hacemos hasta atrás. Cierren la puerta, ahí va. ¡Oh, vamos! Dime que esto funcionó. Abran la puerta, primeras impresiones. ¡Sí, sí! ¡Nos hemos convertido! ¡Nos hemos curado! ¡Ya no somos unos zombies! Y si te encantó la película, escribe la palabra tsunami para darte un corazón. Por cierto, no olvides darle like, suscribirte al canal y seguirme también en todas mis redes sociales.